El 24 de mayo las candidaturas de Unidad Popular, impulsadas por Podemos, consiguen llevar el cambio a varias de las ciudades más importantes del país. En Oviedo, 24 años de gobierno del PP tocan a su fin. El PSOE de Oviedo e Izquierda Unida anuncian que votarán a Ana Taguada, candidata de Somos Ubieu, para investir la alcaldesa. Oviedo se une a las ciudades del cambio. Sin embargo, que Gijón y Oviedo sean gobernados por la derecha. Así es decir. La Federación Socialista Asturiana decidió romper el acuerdo de Oviedo. Bajo amenaza de expulsión, los ediles del PSOE de Oviedo debían votarse a sí mismos. Así, Ana Taguada no recibiría los apoyos suficientes y el alcalde de la ciudad sería de nuevo Caunedo. El PP gobernaría otros 4 años. ¿Por qué preferiría Javier Fernández un gobierno del PP antes que un acuerdo entre su propia agrupación local y Somos Ubieu? La respuesta no estaba en Gijón. Para comprender lo que sucedió en las elecciones municipales de 2015, hay que explicar cómo llegaron el PP y el PSOE a pactar, en la sombra, un reparto de Asturias que solo se pudo romper gracias a la generosidad de Ana Taguada. El reparto de Asturias. En 1996, Sabino de Lorenzo privatizó el servicio de aguas. Aqualia, una empresa perteneciente a la multinacional FCC, tiene la concesión por 75 años. El servicio de limpieza de esta ciudad también está privatizado y pertenece a FCC. Casualidades de la vida, en Oviedo se limpiaba a golpe de manguerazo, incluso cuando llovía. Y la factura, el pago extra de ese consumo de agua, lo pagábamos todos y todos los ciudadanos en nuestra factura de agua. La gestión del agua no fue el único sector privatizado. Durante el mandato de Gabino de Lorenzo, gran parte del sector público obetense pasó a manos privadas. Estas empresas privadas comienza a ser natural que coincidan cargos del Partido Popular y de la Federación Socialista Asturiana. El caso más significativo es el de Luis Gómez, un hombre de confianza de Villa que termina siendo la mano derecha de Gabino de Lorenzo también. Esto también coincide, están los dirigentes de la Popular y del Partido Socialista, en empresas como Espasa, Vipasa, Jesuosa, Sedes, o en operaciones tan dudosas y especulativas como la de Operación de los Palacios, en Calatrava. Se traslada también a ayuntamientos populares y socialistas y a escándalos de corrupción, como el caso Marea o el caso Guajes. La privatización de Oviedo requería que los socialistas obetenses no fueran una amenaza para Gabino. La ejecutiva asturiana siempre estuvo atenta a intervenir en su agrupación local, incluso para imponer candidatos. El juego de alianzas políticas y empresariales se hizo aún más evidente cuando el PP y el PSOE aprobaron juntos los presupuestos de 2012. En esos presupuestos que consagraron la fiscalidad del PP, ambos partidos destinaban una partida de más de 300 millones de euros a rescatar empresas como Sedes, Vipasa, Fispasa. Los presupuestos fueron una inyección de capital en los que los cargos del PP y la CSA compartían consejo de administración. Las ciudades no son cromos. El PSOE y el PP habían dividido a Asturias en territorios afines, en los que cada uno establecía sus redes clientelares y colocaba a su propio personal. Este reparto fue bautizado como Pacto del Duerno. La estructura del Partido Popular se organizaba a partir de Oviedo. La estructura del PSOE, desde el Principado, tenía su centro en Gijón. Cada partido defendía sus ciudades y respetaba el territorio del otro. Hasta que la irrupción de Podemos y las CUP hizo saltar por los aires la lógica de este reparto. En Gijón, una alianza entre Xixón, Si Puede, Izquierda Unida y el PSOE habría permitido desalojar a Foro. Pero el PSOE de Gijón, a diferencia de la agrupación socialista de Oviedo, formaba parte del núcleo de poder de la Federación Socialista. La sombra del Musel y la corrupción se proyectaba sobre la ciudad. Las presiones recibidas desde el día después de las elecciones municipales confirmaban nuestras sospechas. El Partido Popular y el Partido Socialista no solamente compartían las mismas esferas de poder y los mismos consejos de administración y engrasaban las mismas puertas giratorias, sino que también se cubrían las espaldas. Probablemente, si hubiésemos levantado la alfombra
de hormigón aquí en Sisión estaría pasando ahora mismo lo que está ocurriendo en Ubieu con Caunedo. El candidato del PSOE rechazó comprometerse a dimitir en caso de ser imputado por el Brusel. Según la Unión Europea, se trata del mayor caso de fraude fiscal de Europa, acumulando una cuarta parte del total. Las últimas revelaciones del Brusel dejan claro que los sobrecostes, más de 200 millones de euros, eran conocidos desde el principio de la obra. Una pesada mochila para el PSOE de Gijón. Hay que recordar que Sisión Sí Puede no pactó en ningún momento y en ningún caso con Foro. Sisión Sí Puede votó a su propio candidato. Pero merece la pena recordar que sí hubo un pacto en Asturias entre el PSOE y Foro porque echaron a la CUP en Ibias. También hubo un pacto entre Foro y PSOE en Villaviciosa. Por tanto, hay que recordar, hay que tener memoria, hay que evaluar las cosas tal y como son antes de utilizar mentiras y demagogias baratas que lo que hacen es evitar que se diga la verdad. El Musel, entendemos, sigue siendo un problema grave y entendemos que tiene que ser investigado, que ahora mismo está siendo investigado en la Audiencia Nacional gracias a la denuncia que hemos puesto nosotros y nosotras. A pesar de que los socialistas obetenses sufrían por dejar pasar a la derecha, Javier Fernández confiaba en su control del partido. Se atrevía, incluso, a presumir públicamente de su capacidad de intervención. Pero había pasado la época de los repartos de cromos. En este edificio estaban acostumbrados a hacer las cosas de una manera bien distinta. Estaban acostumbrados no a pensar en el conjunto de Asturias, sino en el reparto de cromos entre las distintas redes clientelares. Sabíamos que Podemos tenía que estar organizada de forma descentralizada precisamente para dar respuesta en distintos frentes a lo que trataban de hacer. No podíamos permitirlo. Pero minutos antes del pleno, la líder de la candidatura impulsada por Podemos se acerca al socialista para comunicarle que sus 6 concejales le van a votar. Un incrédulo vence. Lau López resopla. Él sabe que va a ser alcalde, pero no el resto. Así que con el voto del primer concejal de Somos, llega la sorpresa y el desconcierto del popular Iglesias Caunedo, que ya se veía alcalde. Manda en Oviedo por sorpresa, impulsado por quien apostó sin condiciones por el cambio. ¿Cómo íbamos a permitir que Caunedo quedara impune por el caso de la Congesta? ¿Cómo íbamos a facilitar otra vez que Oviedo se convirtiera en la ciudad de las privatizaciones, en la ciudad de los chanchullos, en la Valencia del Norte? Fue una situación complicada, fue una situación difícil, pero optamos por lo más valiente, optamos por votar por el cambio. Hicimos lo mejor para la gente, porque no hemos venido a repetir viejas fórmulas ni tampoco hemos venido a pelearnos por los sillones. Estamos cambiando Oviedo y además vamos a cambiar Asturias. Podemos.